could be a doctor and I could be a nurse. I think I see the problem, it's only gonna get worse. I need night medication, just show me where it hurts. I need to rock you, baby, before your body burns. Let me work it out. Recomiendo, estamos aquí en Carmiel, ubicados en lo que es Puerto Plaza, en la ciudad de Santa Fe, compartiendo en esta mañana junto con el concejal del partido de Vida y Familia, con Nacho Laurenti. ¿Cómo anda, Nacho? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Un placer. Gracias por la invitación. En la última vez que nos juntamos y charlamos de varios proyectos, y hay otros tantos que tienen que ver con tu autoría, uno de esos recién me estabas comentando, que tiene que ver con la transparencia fiscal, tanto que hoy se habla, y hace... El día de ayer Milei hablaba del tema de lo que va a hacer con la desintegración de lo que es la AFIP. Digo, de la transparencia fiscal también en la ciudad de Santa Fe, en el municipio. Sí. Ingresamos un proyecto para que se hagan las gestiones necesarias. Primero, para que se adhiera provincia a esta ley de transparencia fiscal, que lo que nos va a permitir a los ciudadanos es saber qué estamos pagando. Qué estamos pagando, sobre todo, de impuestos cuando compramos algo o cuando contratamos un servicio y demás. Vos tenés una factura, vas al supermercado y el ticket te marca y te discrimina solamente el IVA. Pero hay un montón de otros impuestos que le suman un valor agregado al producto que estamos comprando. Bueno, la idea es que en el ticket esté discriminado, si bien esté el precio que pagamos, es por decir, un café lo pagamos 3, 4, 5 mil pesos, saber que además del IVA hay otros impuestos, otras tasas, cuáles son para conocer realmente qué es lo que estamos pagando cuando compramos algo. Porque hay productos... que tienen un costo o impuestos alrededor del 50% del valor. Es decir, si pagamos 1.000 pesos, 500 pesos son de impuestos. Hay algunas cosas que tienen mayor impuesto, porque, por ejemplo, los cigarrillos son los que más impuestos tienen, y uno puede ver lo que pasa en Tierra del Fuego, donde no hay impuestos, los valores son totalmente distintos. Entonces, eso, saber cuando pagamos algo, qué estamos pagando y qué es lo que termina dando ese valor final, que es la plata que sale del bolsillo de cada uno de los santafesinos. Le da transparencia para saber cuál es el precio del producto y qué son los impuestos que se pagan. Esto, por ejemplo, sí. Mirá, Maxi, digo, me voy a la leche. Muchas veces vemos y si lo que le pagan tambero, lo claro. que le pagan al productor con lo que termina saliendo en góndola. Bueno, ahí tenés todas estas situaciones de lo que va pasando en esa cadena entre que salió la leche de la vaca hasta que llegó a nuestra mesa. Exactamente. Algo que haces mucho vos, foco, Nacho, en estas gestiones, tiene que ver con la accesibilidad. Digo, tanto vos como Natalia Armas en la Cámara de Diputados. Y estás trabajando, seguís trabajando. Recién me estaba comentando de un proyecto que tiene que ver con la accesibilidad en el transporte público. Digo, no solamente para las personas con discapacidad, sino también aquellas personas que son no videntes. Dos cuestiones distintas, pero que el fin es el mismo. Sí, exactamente. Hoy tenemos una aplicación que se llama el Cuando Pasa. Bueno, posiblemente se pueda reemplazar por algún otro tipo de aplicación o mutar esta aplicación. Sabemos que la tecnología va evolucionando y hay que ayornarse. Bueno, en el marco de esto lo que ingresamos es un proyecto donde se solicita que esta aplicación que nos indica que está llegando el colectivo que necesitamos o al que vamos a subir a una parada, también indique si cuenta con rampa o no para las personas con discapacidad motriz. Esto es muy importante de saber, porque, por ejemplo, si una persona está en silla de ruedas no puede subir un colectivo tradicional, claro, o se le dificulta mucho más, o tiene que tener quien lo asista para hacerlo. Si tiene la rampa es mucho más fácil. Es también tener esta opción de saber si el colectivo que está llegando a parada, que me va a llegar al destino, que yo necesito, tiene las condiciones de accesibilidad, pero también de que se hagan las adaptaciones necesarias para que las personas no videntes puedan tener por sistema de audio saber y poder utilizar la aplicación para saber si está llegando el colectivo que necesitan. Imagínate, una persona que no ve se le hace mucho más difícil porque puede escuchar o tiene que estar preguntando a alguien en la parada, pero si no hay nadie en la parada, tiene que parar al colectivo porque por sonido muchas veces reconocen si es un colectivo, parar y preguntar si es el coche que necesitan. Entonces, esta posibilidad de un cuando pasa, adaptado también a estas necesidades, brindaría y garantizaría mucho más la accesibilidad a las personas con discapacidad. Recién hablábamos de las transparencias. Hoy en la ciudad y en la provincia no está aprobado el presupuesto para regir, ya sea a nivel provincial como en
en el municipio. ¿Cómo ves la realidad de lo que pasa esto? Y digo, siendo vos un artícipe y un actor preponderante en este sentido, ¿no? Bueno, en cuanto a presupuesto, se han pedido las prórrogas tanto a nivel provincial como a nivel municipal. Nosotros le hemos aprobado en la última sesión a esta prórroga para presentar el presupuesto, y esto es debido a que a nivel nacional todavía no se trató. De allí va a ir saliendo con los recursos que va a contar provincia y a su vez con los recursos que va a contar la municipalidad. Si uno no sabe a ciencia cierta con qué recursos va a contar, es muy difícil armar un presupuesto. Bueno, ¿no? La realidad que vemos en el país, que de a poco, bueno, por lo menos se va logrando cierta estabilidad, la inflación ha bajado. Hay un orden. Hay cierto orden que permite, incluso vos fíjate lo que ha pasado con el dólar, sobre todo con el dólar blue, que tanto se habló de que se iba a ir a 5.000, 6.000 pesos, se mantiene, baja, y esto también está marcando mucho lo que es oferta y demanda. Es muy posible que hacia fin de año, principio del año que viene, el dólar blue tenga algún aumento, pero es por la demanda, por la gente que pueda viajar hacia el exterior y lo necesite. Pero hay cierta estabilidad. Vemos también que hay productos. Mirá, casualmente el otro día charlaba con un hombre que es propietario de una ferretería tradicional en la ciudad de Santa Fe, una de las más antiguas, y me marcaba que, y me mostraba, de la lista de precios de productos de distintas empresas, le habían enviado el día anterior un 9% menos del valor de lo que tenía el mes anterior. O sea, hay cosas que están bajando, está bien. También juega lo que es oferta y demanda. Sabemos que la situación es difícil todavía en cuanto a la economía, pero bueno, hay cosas que van marcando la baja de algunos productos. Esto de a poco yo entiendo que va a ser más viable armar un presupuesto al tener cierta estabilidad, ¿no? Si, los gastos pueden ser parejos y no se va a disparar tanto si se mantiene la inflación y sobre todo la baja como la venimos teniendo. Igualmente lo que se ve mucho es la especulación del gran empresario, ¿no? Sí, eso cuenta mucho. Más que nada en la parte de alimento y bebida. Pero igual, bueno, lo que es bebidas, hay cosas que son estacionales. Sabemos que lo que es bebidas, cuando llegan las temporadas que estamos viviendo ahora, sabemos que en Santa Fe prácticamente la primavera no existe, vos lo ves, sí. El día de hoy arrancás casi con 30 grados, es un día de verano. Entonces, bueno, hay mayor demanda y generalmente suele haber aumentos en ese tipo de productos. Pasa con muchos productos que son estacionales, que tienen esos aumentos. Pero al haber cierta estabilidad, tampoco se presta mucho para la especulación, ¿no? Porque no tiene mucho sentido saber que si está estable no va a aumentar. Eso cuando teníamos una inflación mucho más alta y muchas veces la gente guardaba un producto porque tenía miedo de que si lo vendía a un precio, después no lo iba a poder reponer por los aumentos. Hoy que hay, y esto que te marcaba, que hay productos que tienden a bajar incluso, no tiene sentido especular con guardarlo, ¿no? Hay que venderlo y reponiendo. Nacho, gracias por estos minutos y felicitaciones por el trabajo que hacen. Digo, recién me estaba contando, ahora se van a la reunión del Consejo Joven. Sí, tenemos Consejo Joven. Es algo en lo que se viene trabajando ya hace bastante tiempo. Ya estamos en la etapa final donde los chicos hoy van a trabajar en el proyecto que presentaron. Ya se eligieron las autoridades y, bueno, se va a votar justamente esos proyectos. Después de ahí veremos cuáles de todos los que han presentado los chicos son viables para tomarlos nosotros como concejales y replicarlos en la ciudad de Santa Fe. Nacho, gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Con Ignacio Laurenti, concejal del Partido de Vida y Familia, hablando sobre la realidad que se vive en la ciudad de Santa Fe, compartiéndolo aquí en Carmiel, en Puerto Plaza. Lo recomiendo.